En este video vamos a estar hablando de las nuevas noticias de Hexatlón Estados Unidos, nuevos participantes confirmados, fecha confirmada para este reality y muchas cosas más. Así que si quieres saberlo, quédate en este video, que el día de hoy vamos a estar hablando de mucha información del Hexatlón. Pero antes de continuar, te pido de favor que me ayudes con tu poderosísimo like. Este like que me ayudas a dejar en este video, pues sirve para que producción del Hexatlón sepa que ya deseamos con muchas ganas este bonito reality. Bueno, primero que nada, la fecha de estreno ya está o estaría próxima a confirmarse, debido a que supuestamente los 50 ya está a la mitad de temporada. Suponiendo que ya está a la mitad de temporada, quiere decir que probablemente sean 30 capítulos, pues vamos en el capítulo 15. Entonces, supongamos que quedan 15 capítulos, el reality podría terminar a mitad de noviembre. Pero aquí es que hay una gran duda, y es que este reality no se sabe si van a alargarlo, porque originalmente cuando estaba baja la audiencia sí estaban pidiendo este recorte para que fueran 30 capítulos. Pero ahora que posiblemente ya agarró pues un público más estable, más leal por así decirlo, pues esto quiere decir que probablemente este reality dure hasta diciembre. Llegando hasta diciembre, pues estaremos observando ahora sí, el siguiente reality, que muchos esperamos que sea el Hexatlón Estados Unidos. Ya hice cuentas y lo máximo que puede durar los 50 es hasta el domingo 9 de diciembre. Y el martes 10 de diciembre podríamos estar viendo, ahora sí, el regreso de este reality llamado Hexatlón Estados Unidos. Pero ¿quién puede estar dentro aquí? ¿Cuáles son los participantes que posiblemente veamos? Miren, ya tendríamos a unos confirmados que podría ser esta Yamilet Peña. Aquí tengo a Yamilet Peña. Otro de los que casi casi es seguro que entren podría ser Beta Mejía, que trabajó mucho tiempo con Telemundo y ahorita ya no está grabando porque posiblemente está entrenando. Y hay varios participantes del Hexatlón que han estado entrenando. Y bueno, seguramente tú te preguntarás, ¿por qué están entrenando? ¿Por qué van a entrar siempre los mismos? Que los que están entrenando, por cierto, son Ana Parra. He visto que están entrenando mucho. También vemos a participantes que están entrenando como Mac Roach y Isai Vidal, donde posiblemente están entrenando para un posible regreso del Hexatlón. Pero como te iba diciendo, seguramente tú te has de preguntar, ¿por qué otra vez? ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre regresan los mismos? Bueno, esto pues tiene una respuesta, que esta respuesta sería debido a que este reality por sí solo con nuevos participantes ya no da audiencia. A lo mejor al inicio sí, ¿no? Cuando eran los inicios. Pero solamente la primera, segunda y tercera temporada, que son los que casi en su totalidad tuvieron nuevos, a excepción de la segunda, que sí estuvieron nuevos, pero los de la primera temporada los entrenaron. Fue un show bastante extraño, ¿no? Bueno, entonces esos tres fueron nuevos todos. Y la quinta, la cuarta sí hubo combinación, que es lo que quieren hacer para esta temporada, de atletas que ya tienen experiencia con los que no tienen experiencia. Entonces, la última vez que se habría hecho algo similar fracasó totalmente. Sería la edición mundial, no sé si la recuerdes. Es donde salió a su Grantón, Katherine Ibarwin, Magallón y Yoridán. Entonces ellos salieron de ahí, ¿se acuerdan? Pero, ¿te acuerdas de todos los demás? Estaba el primo de, o el sobrino de Poncho de Nigris. Estaba se me hace muy difícil recordar los nombres, la verdad. No los recuerdo bien. Pero varios que tal vez ya no recuerdes estuvieron en la edición mundial. Y esta temporada iba a durar 4 o 5 meses. Pero les fue tan mal que tuvieron que durar solamente 2 meses e ingresar a los atletas All Star, que fueron pues entró Chuy Almada, El Vaquero, Nona. Y todo esto hizo que el rating subiera. Entonces ya saben que con atletas totalmente nuevos no va a triunfar. Nunca va a triunfar este reality con atletas nuevos. Entonces lo que hacen es hacer estas combinaciones. Pero bueno, amigos y amigas, estos fueron algunos de los nombres que tenemos que están a punto de ingresar a esta competencia llamada Hexatlón Estados Unidos.
Dime tú lo que opinas de esto, dímelo en los comentarios. Yo con mucho gusto te estaré leyendo y estaremos pues hablando de esto próximamente. Espero que este video te haya gustado, que me puedes ayudar con tu poderosísimo like y a continuación voy a leer unos comentarios que ustedes dejan en los videos. Como por ejemplo este que dice: espero con muchas ansias el hexatlón. Te dejo mi like. Gracias. Pues esperemos que en los próximos días nos den una buena noticia. Pues en noviembre ya nos tendrían que dar pistas sobre lo que estaría pasando de realities. Así que hay que ser un poquito pacientes. Otro comentario dice: a mí me gustaría que regrese el vaquero. El caso del vaquero es muy difícil porque ahorita está en los 50 y no sé, juntarlo tanto en reality, siento que la gente pues no nos gusta eso, ¿no? Y bien, pues de momento ha sido todo de mi parte. Gracias a todos, espero estén muy bien y tengan un bonito día. Por tu atención, gracias, hasta la próxima. Chao, chao.